Lo que está afirmando el cansancio, porque la subida cansa. Este debe ser el gallo. Este todavía no está cortado. Aquí. Hay estos dos. Este va a ser bueno. La primera persona que yo vi trabajar la madera fue un tío mío, Félix. Félix era un ebanista, un gran ebanista. ¿No? Y de vez en cuando yo iba los domingos o los sábados a su taller, un pequeño taller que tenía, a verlo trabajar. Y de vez en cuando le ayudaba, también me decía de ayudarle a hacer algunas cosas en madera. Y es así como me fui, ¿cómo se dice?, encariñando con la madera. Y fue en ese momento que yo conocí a Félix y que lo vi trabajar con la madera que me dije, ¿por qué no hacer dibujo, el grafismo en madera y ponerle color? Eso viene desde este tío. Y además este tío tenía una capacidad artística increíble. Un ebanista, si no tiene arte en su cabeza. Tú sabes, la ebanistería con cosas barrocas y formas especiales y eso. Tiene que ser un artista el tipo. Sí. Si no, no es posible. Yo soy un artesano también. Ah, sí. La prueba es que continúo trabajando la madera, que aprendí con mi tío. Y la madera tiene mucha artesanía también, no hay duda. El hecho ya de cortar y trabajar con la gubia y todas esas cosas, pues, y es muy agradable, ¿no? Siempre me gustó mucho la madera, a lo mejor pues, desde que vi al tío mío trabajar. Y después en la escuela y en el bachillerato y todo eso, comencé a saber lo que era el dibujo sin ir a la Escuela de Bellas Artes todavía, porque había cuadernos de ciencias naturales y de cosas así que había que dibujar, ¿eh?, como hacen en todas las escuelas, ¿no? Y el profesor en el tablero te hace un dibujo y tú tienes que repetirlo allá. Bueno, es así como comencé yo a tener todavía a pensar ya en ruta. ¿Cómo se dice en español? Enrutarse en el... Enrutarme por ese camino del... Cada vez me fui acercando más a la cuestión de la pintura y me fue interesando más. Hasta que ya en la casa tenía un montón de papeles y cosas siempre llenos de dibujos y de cuestiones. Y después, un tiempo después, ya decidí ir a la Escuela de Bellas Artes. Ya me interesé por eso, por ir a que me enseñara, a que un profesor me enseñara. El grabado, en mi caso, vino después de la pintura, ¿entiendes? Lo que yo estudié en la Escuela de Bellas Artes fue la pintura, ¿no? Y hace años que no, aquí no hay ninguna pintura en este momento. Y la mayoría de una cantidad enorme de pinturas que yo hice acá están acá en Francia, ¿no? De vez en cuando, mira, por ahí hay, justamente, por ahí hay un cuaderno,
y un cuaderno. Ah, allí está, allí hay. ¿Cuál es? Hay pinturas, mira. Es que yo, me parece que aquí hay pinturas. No, tal vez no son. Yo las tuve en estos días en un cuaderno. No, a ver, tal vez aquí. Aquí hay pinturas. Allí hay uno de los cuadros, mira, este. Está allí. Esto es grabado. Y regalo. Ese que está allá es una guacha. Ese que está allá arriba. Es una guacha. Son hechas aquí en Francia, estas guachas. Sí. Es una técnica muy agradable esa, la guacha. Mira, hay más luminosidad. Así, mira. Tal vez debemos poner la otra así, porque hay el sol allá detrás. Óleo, ese es óleo. Pero súbala más. Mira. Es una especie de muñeco que tira. Tú ves las cabezas que están abajo. Y están jugando con una especie de muñeco. El muñeco está en el aire. Muy trágico eso. Óleo, es una pintura al óleo. Tú ves que la textura es diferente de la guacha, ¿no? Uno ve la pasta ahí de la pintura al óleo. Hay un poco de figuración ahí y de abstracción a la vez. Eso, yo no comencé con la abstracción. Cuando yo comencé, y en Medellín hay varios trabajos al óleo que son figurativos. Está en el Museo de Sea. Este está aquí en el taller. Es un gran formato, es hecho aquí. Si vamos ahora lo ve, allá está. Este es óleo, sí. Este está aquí en la casa. Bueno, ¿dónde tenía yo esto, hombre? Allá. ¿Allá en el otro lado? Y después los voy a otra vez a meter. ¿Qué va a ser ahora? El almuerzo. Vamos a almorzar, hombre, porque si no nos voy a quitar eso. ¿Cómo me comporté yo aquí? ¡Uf! ¡Qué lucidez, hombre, vea! Sin pensarlo, vea. Justo. Y después dice que estoy enfermo. Mira. Y después dice que estoy enfermo, vea. Exactamente igual y sin pensarlo. Tome. Bueno, gracias. A ver, hombre, este vinillo. Este no es tan bueno como aquel. Aquel de Serac. ¿Y cómo es que decía la poesía, Barba Jacob? Decía, me parece que era él. Dice: ah, de la vida parva que no nos da sus mieles, sino con cierto ritmo y en cierta proporción. Eso hace parte de una poesía de él que es maravillosa. Y después dice: nuestro amor parecía paloma de la aldea, grato a todos los ojos y a todo familiar. Y después continúa: pero un día yo no sé qué y no sé qué y no se murió. Es muy larga la poesía, es muy larga. Sí. Era un gran poeta, Barba Jacob, ¿eh? Sí. Un gran poeta. Y de una tierra muy, muy fría, hombre. Santa Rosa de Osos, en Antioquia. El grabado en madera mío es una cosa autodidacta.
no tiene nada que ver con, bueno, tiene algo que ver con la pintura, porque yo aprendí la pintura con profesores. Y como en el grabado hay composición, como en la pintura, pues lógicamente, es decir, hay normas, como la composición, por ejemplo, lógicamente hay algo de la pintura en el grabado también, porque hay la composición. Igual el color que usted trabaja en la... Y el color que trabajo en el grabado, si viene de la pintura, porque no hay otro color para el grabado. Es decir, el grabado generalmente es blanco y negro, el grabado en madera. Pero yo decidí entonces hacerlo en color. Y eso porque conocía el color ya de la pintura que aprendí en la Escuela de Bellas Artes. Y además, sobre todo, son colores primarios. Sí, porque, mira, es muy importante eso que me acabas de decir. Porque yo llegué a la conclusión de que con los tres colores primarios, y el blanco y el negro, se puede hacer una gama infinita de colores mezclando. Mezclando un color al otro, tú consigues otro, un tercer color. Una cuestión de paciencia y de tiempo. De ahí que hoy día, por ejemplo, o hace muchísimos años ya, yo solamente utilizo los tres colores primarios, el blanco y el negro. Mira. ¿Ah? Este marcha, ¿eh? Sí. Bueno, lo ponemos. Y hay buena luz, ¿no? Sí. La berrionda, la berraca, como se dice. Bájela un poquito. ¿Ahí? Sí. Aquí lo berraco hace el espacio. ¿Ah? Mira. Bueno, voy a quitar esto de acá. A ver. ¿Quiere agarrar el gancho ese? El gancho. Que hay que subirlo. A ver, así más o menos. Tal vez esto nos va. No, tal vez lo vamos a ver. Bueno, te dejo así en pleno trance. Y me da ganas de enmarcar esa, ¿eh? Bueno, voy a bajar esta entonces. Bajo esa. Hay una cantidad enorme de cosas que me impresionan en el ser humano, por ejemplo. De ahí vienen mis temas. ¿Me comprendes? Tú no ves mucho paisajes y cosas en mis trabajos. Tú ves de vez en cuando alguna cosa que parece un paisaje, ¿no? Un fondo en una tela que parece un paisaje. Pero para mí es el ser humano, el sujeto es el ser humano, ¿no? Y la relación con el ser humano y la observación del ser humano es lo que me lleva a hacer mi trabajo. Que es decir, mi sujeto es el ser humano. Pero hay bastante drama en eso. Hombre, lógicamente, pues es que el ser humano, hombre, es dramático. ¿Ah? El ser humano es dramático por el lado que lo tomes. Es de un dramatismo terrible. ¿Ah? Por donde lo tomes, eso es dramático. Y yo pienso que yo observo mucho, no intencionalmente, sin darme cuenta, yo veo un montón de cosas.
es decir, la mínima o el mínimo gesto que yo sorprendo en la calle cuando paso al lado de un ser humano, o me impresiona o me deja indiferente, pero de todas maneras algo queda. Una negrita aquí muy, muy interesante, mira. Es un recuerdo de la infancia mía, que a mí me encantaba cabalgar los marranos. Y después ya viejo, aquí en Europa, recordando siempre aquellas hazañas de cuando tenía 5 o 6 años. ¿Eh? Decidí entonces hacerme esa cuestión así. Pero no tiene luz abajo ahí, ¿eh? Queda queda la luz allá arriba, ¿eh? Muy sombrío. ¿Quieres que lo levante un poco? Mira. Pues mira, eso yo tenía por ahí 6 o 7 años, y 70 años después acá en Europa me recordaba todavía eso, esa historia. La relación mía con los marranos era fantástica realmente. Y no creas que no es peligroso. Muerden. Echan a cabalgar, a correr, dando saltos. Y de repente, a pesar esa nuca gruesa que tiene todo, con una velocidad enorme voltean la cabeza y son capaces de morderte. Pero yo era un maestro también para dominarlos, así que no hubo ningún problema. Y años después los recordé acá y los decoré para como un recuerdo agradable. Mira las decoraciones que tienen. El título de este grabado es El viaje. En francés, Le voyage. Además es mi infancia, no había otros niños, había adultos y Rodrigo. Y eso es un buen tiraje, mira. Mira. Es un hermoso tiraje. Eso se llama La Fiancée. La Fiancée es este personaje que está acá, que tiene la cabeza toda amarilla, mira, mira decorada, mira las florecitas que tiene así en la cabeza. Este es el velo, mira, y este es otro personaje a quien ella le muerde la nariz, mira. Es una especie de payaso. Mira el ojo del personaje. Mira, este es un autorretrato. Mira. Ahí estoy yo y mi doble. Y la muñeca con que jugaba. Y eso se llama Marchand de Poupée. De vez en cuando me gusta pintar arañas, mira. ¿Están ahí? Sí. A ver, la posición. Ah, no, la posición. Espera un segundo. ¿Cuál es la posición? Ahí está, mira, horizontal. Ahí las ves perfectamente, ¿eh? Este es un recuerdo que tengo de Colombia. Antes de venirme a Europa, yo viví. Varios meses en el río Magdalena, sobre todo en esos lados entre Barranca Bermeja, El Banco y esas regiones por ahí, ¿no? Y
Simití es una región que está al frente de Barranca Bermeja, y yo fui a vagabundear como siempre por allá en esos lados, y me encontré un paisaje, una cosa maravillosa, con una laguna que se llama Simití. ¿Ah? Y eso lo guardé en mi memoria, me impresionó mucho la atmósfera que había en aquella laguna. En Simití no hay caimanes, es una laguna, pero que no puede tener caimanes justamente. El caimán está en el río, pero en la laguna imposible. En la laguna hay peces más pequeños, pero no caimanes. Y sin embargo había una historia en que los campesinos que viven al lado de la laguna hablaban del caimán. El caimán que había salido en una noche de lluvia, de truenos, de relámpagos, de violencia, y había ido a morir fuera de la laguna. Y ellos encontraron el animal enorme al día siguiente, muerto ya. Ah, es una de las historias. ¿Y por qué una referencia a mi país? Porque es en mi país donde yo tuve la primera visión de todas estas cosas, que después se han cambiado un poco, se hayan integrado otras cosas, pero yo pienso que el 90% de lo que hay en mis trabajos viene de allá por una razón simple, porque es en la época en que tu cerebro está virgen, que todo aquello te llega. ¿Eh? Cuando tú tienes 50 o 60 años ya no tienes la memoria como para guardar aquellas cosas inconscientemente, porque todo aquello que yo veía cuando tenía mi edad, 7, 8, 10, 15 años, eso entraba inconscientemente en mi cerebro y se acumulaba ya, se quedaba. ¿Ah? Y eso aparece, hoy aparece eso. Aunque yo trate de disfrazarlo con otra, hoy aparece esa cuestión. Con detalles que parecen diferenciarlo, puesto que estoy viviendo en otro país, con gentes que tienen otra manera de ser y todo eso. Pero el ser humano en toda parte es más o menos el mismo. Hay que observar mucho para ver los detalles que lo diferencian. Muchísimo. Es que sacar todo esto es mira, justamente. Vamos allá al otro lado, lo ponemos sobre la cama, mira. La cama. ¿Dónde está la cama? Aquí la cama ya. A ver, espera un segundo. Me da su permiso, señor comisario. Disculpe si vengo sin mal interesado. Arbal, son los de las letras de mis nombres. Arboleda, Rodrigo Barrientos Álvarez. Esa se cogió. Es un buen tiraje esa. A ver. Aquí hay esta. Esta está por ahí ya enmarcada. Esta. A ver, cuál de, en este papel es mejor, porque este es duro. Este papel, mira, es bellísimo, pero entonces se mueve mucho. Mira. ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Está bueno. Ya hay aquella misma que acabamos de ver. Mira, esta es otra cosa. Ay, olvidé de ponerle el título. Bueno, eso se le pone después. Ese es el mandacallar, mira. Es el mandacallar. Y tú has leído el título abajo, ¿no? ¿Qué dice?
A ver si lo es capaz de leerlo. No. ¿Qué dice? Deguisé nombre blanco. Disfrazado de hombre blanco. Por fuerza, hacer como hacen los blancos, ¿eh? Si no, te echan. Ah, sí, esta es la de los caballos, hombre. Mira, por ahí hay una un poco más fuerte que esta. Es porque esto le puse unos colores acá. Pero, ¿dónde es que está esa de los caballos? Ah, está allá en la otra sala. Ah, sí, ahorita no vale la pena que trabajes en esta, porque aquella es muy buena. La que está allá. Uh-huh. Tiene, porque es que no la terminé. Una especie de brindis, mira. Un personaje. Personaje en una orgía tremenda, mira el vaso que tiene. Y el vaso está lleno de calaveras. El libro. Ah, están aquí. Pero habrá que escoger, son cuatro. Bueno, me parece que estos son los que tienen. A ver, vamos a llevar los cuatro para ver la cuestión. Son iguales. Entonces está bien escoger un poco cuál es el que se presta más a. Mira, y este. El autor de los cuentos es Ventura García Calderón. Y el editor, justamente Eric Lefebvre. Este es el primer cuento. La Forêt de Poisson. Ahí está. La muerte de Jacinto Vargas. Y comienza la momia. ¿Cómo se sabe que es un buen tiraje? Pues por la armonía de colores y la intensidad de algunos de ellos. Sobre todo la armonía de colores es esencial. Y la armonía de colores quiere decir que es para rapport a l'histoire. Tiene que ver con la historia. Es el texto que comienza ahí, ¿no? Este es. Ah, sí, este es Police en la Forêt, sí. Este es la ilustración. Ahí trabajé solamente el grafismo, ¿tú ves? Hay solamente esos dos colores y el grafismo. Las hormigas. Son hormigas. La procesión que va con el muerto. ¿Tú alcanzas de distinguir? Sí. El Cristo, con el brazo que cuelga así. Es un buen tiraje ese. Bueno, ahora, esto también lo tomaste ya, que es el título de esto. El peché de la raza es la historia de la crucifixión. La raza es la humanidad.
Y es pecado, fue haber crucificado al Cristo. Leche de la raza. El grafismo, que es la figura del Cristo, la figura del obispo. ¿Ah? Y no otra máscara que está aquí en este lado. Es decir, es el momento de la crucifixión. La gran boca de ese Cristo, cuando él grita, ¿por qué me has abandonado? Abre una boca enorme. Está aquí. Mira. Esa es la cabeza toda, es rojo así, pero esa boca abierta es el grito espantoso. Juego mi vida, bien poco valía, la llevo perdida sin remedio. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en el usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente, desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo. O la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo.